¡Ey! ¿Qué pasa, calabaza? Hoy estamos en la cocina porque vamos a cocinar pan. ¡Vamos allá! Ingredientes. Necesitaremos 310 gramos de harina de fuerza, 175 mililitros de agua, 20 gramos de aceite, 15 gramos de levadura y una cucharadita y media de sal. Preparación. Lo primero que haremos será templar un poquito el agua al microondas, para que cuando la juntemos con la levadura, esta se active. Una vez tenemos el agua ni muy caliente ni muy fría, añadimos la levadura desmenuzada y el aceite, y removemos bien, hasta que el agua se quede blanca. Ahora añadimos esta mezcla en el recipiente donde tenemos la harina, y empezamos a amasar. Hemos de conseguir una textura que no se pegue ni en las paredes del recipiente ni en las manos. Una vez conseguido esto, ponemos harina sobre la encimera y continuamos amasando ahí. A continuación hacemos una bolita con nuestra masa. Ahora aceitamos un recipiente resistente al horno y ponemos la bolita dentro. Vamos a encender el horno a 220 grados por la parte de abajo durante 40 minutos. Y metemos el pan. Chon 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 chon. Y llega el momento que todos estábamos esperando. El momento de sacar el pan del horno. ¿Cómo habrá quedado? ¡Pero qué bien que ha quedado! ¡Oh my god! ¡Uy, huele súper bien! Pues ya tenemos hecho nuestro pan. ¡Ole! ¡A disfrutarlo!